Silvio, una nueva competencia de los topos rumbo al Mundial. Contanos cómo les fue en Santiago del Estero. Bueno, sí, espectacular. Por ahí a veces uno no puede resumir con palabras todo lo vivido, todas las emociones, pero realmente nos han hecho sentir como una selección argentina desde todo, ¿no? Desde los clubes, la gente, el público, los dirigentes, autoridades. La verdad que ser recibido por una gobernadora es la primera vez que nos pasaba, con un carisma muy especial. Con una simpleza y muy emotivo fue ese encuentro, y bueno, y más también por el hecho de que dos clubes ligueros como Quimsa y Olímpico se pusieron a disposición de nuestra selección, brindándonos lugar para entrenar, equipos con los cuales hacer amistoso y estar pendiente de lo que era el alojamiento, comida, hasta nos facilitaron indumentaria deportiva para los chicos, para entrenamiento, y también nos hicieron toda una guía turística poniendo transporte para que vayamos a las termas, para conocer ahí lugares, digamos, muy lindos que tienen ellos, y realmente nos traemos una experiencia inolvidable, yo creo, para todos los chicos, y de lo deportivo también, muy importante, porque ya estamos delineando lo que va a ser, ya hicimos dos cortes más de esta preselección, así que ya nos quedamos con 15 jugadores. Y bueno, ¿El mundial cuánto va? hasta María Grande, 12. Así que en María Grande vamos a hacer dos cortes más y vamos a ver, dejar ahí uno por cualquier cosita. ¿Cuándo es María Grande? Ahora fines de mayo. Ajá. ¿Cómo fue el itinerario de este viaje? Bueno, nosotros llegamos el día viernes y fueron llegando a medida de que, viste, yo lo que siempre te comento, el tema de los Sí, pasajes sí. de los chicos que vienen de distintas provincias y por ahí las empresas como que ¿Se lo dieron en este caso o no no? es el horario que ellos Sí, piden sí, para sí. viajar, sino Sí. el que las empresas les da. Así que bueno, pero fuimos llegando, fueron llegando el viernes, algunos el viernes a la noche, otros el sábado a la madrugada. Así que bueno, la idea es que estuviéramos completos todo el sábado para los dos partidos amistosos y bueno, y se logró. Y quien pudo ir también, Arielito Morales, que es de Ah, aquí de Dianfunes, que lo hemos sumado como cuerpo de asistentes ah, y qué bueno. está, él hizo el curso de entrenador el año pasado y estudiante de fonobiología, sabe lenguaje de señas, así que Qué bueno. cada vez para él también es un desafío y un aprendizaje nuevo poder estar con los chicos, compartir, convivir, así que bueno, fue muy lindo toda la concentración porque estuvimos todos, menos Fabio Fernández, que tenía que jugar con su equipo en Santa Fe, Liga Nacional, y Santiaguito Arrascaeta, que por cuestiones laborales ha empezado a trabajar a una empresa privada, así que no pudo estar. Esperemos que contarlo con él en María Grande y ya empezar a delinear todo lo que va a ser el equipo, digamos, que tenga la posibilidad de jugar el Mundial. ¿El apoyo que se necesitaba llegó hasta hoy? ¿Los topos están viajando al Mundial o todavía falta? Mirá, nos hemos sentado con el presidente de la federación, hemos visto todas las alternativas. Se ha reducido en cierta forma el viaje porque tendríamos otra ruta, otra empresa aérea. El hotel nos ha hecho una promoción 2x1, o sea que se ha abaratado un poco eso, pero en realidad yo no sé decirte los números, digamos, vigentes, y porque se están pidiendo presupuestos y se están. Pero aparentemente estamos llegando y bueno, y esperando las últimas comunicaciones de apoyo de parte de la Secretaría de Deporte de la Nación, que ya nos ha recibido la carpeta directamente de nuestra federación, con nuestras necesidades. Antes lo hicimos a través de la Confederación Argentina de Deportes Sordos, bueno, y ahora estamos tratando lo posible de ir nosotros a pedir directamente al Secretario de Deporte, Camo Espíndola. Bueno, Silvio, muchas gracias, gracias por las imágenes que nos trajiste para que podamos compartir. Y bueno, mucha suerte y desde nuestro granito de arena va a estar siempre. Sí, agradezco todo esto y agradecemos también esta posibilidad, ¿no? Porque Zona Deportiva viajó con nosotros y bueno, esperemos que las imágenes sirvan, porque un papá de los chicos salteños es el que ha filmado los partidos, los entrenamientos, y después, bueno, hay saluditos de los chicos para el programa, para ustedes. Bueno, y un regalito especial para vos, porque sé que te gustan los Soy autos fierrero. de todo el Museo de la Automotora en Las Termas, que realmente los recomiendo porque es un lugar espectacular para ir, conocer, ver la historia que tiene todo eso del automovilismo en nuestro país y del mundo también, ¿no? La verdad que es un circuito del primer nivel del mundo y que nos.
nos fascinó a todos, ¿no? Porque realmente estar ahí, donde se están haciendo tantas competencias importantes, para los chicos también es muy lindo, porque además de todo esto, también está lo social, lo cultural, lo turístico, que para ellos es como que los atienden bien, les dan esas caricias, ¿no? De cariño y de al alma, ¿no? Porque la verdad que es eso también, ¿no? De que ellos también se unen como grupo, que estén en una buena química, y esa atención que hemos recibido en Santiago ha sido espectacular. Gracias, Silvio. Funes y a ustedes.